Sisión, Sisión. Y hay una congregación de motos. Estoy con Alejandro Menéndez. Buenos días, Alejandro. Buenos días. Háblame un poco de este evento que estáis haciendo. Pues tenemos aquí la concentración, aprovechando la concentración, estamos haciendo los Suzuki Days, la concentración de Astur Fenix, y aprovechamos para que la gente pueda probar la gama de Suzuki. O sea que yo llego aquí, quiero comprar una moto, la miro, ¿me facilitéis el movimiento con ella? Sí, claro. De los modelos que trajimos de pruebas, pues se puede salir a probar, haces una ruta de media hora más o menos. Y nada, si te gusta el modelo, pues ya lo puedes comprar. ¿Si te va alguien contigo o aprovecho para tirar para Oviedo? Para donde quiera usted. No, porque bueno, tan confiado estás, Alejandro, sí. Que no. Nah, normalmente no suele haber nunca problemas. ¿Qué te digo yo? ¿Qué es el primer año que vienes? Aquí a la concentración hacen de esto, sí. Sí, ¿no? Los Suzuki Days llevamos ya varios años haciéndolos, pero aquí esto es una novedad. ¿Cómo está esto de la venta de motos? Suzuki, hay una cantidad de motos de la hostia, ¿no? Pero ¿cómo está la venta y todo esto? Hay días, se puede mejorar. Sí, pues están horas ahora un poco bajas, pero bueno, esperemos que el mercado repunte con la crisis y empiece a mejorar un poco. Claro, pero tienes mucha publicidad, carreras de motos todas las semanas o cada dos semanas, ¿no? Sí, pero no toda esa publicidad luego vuelve al concesionario. Sí, pero crea mucha afición, ¿no? Sí, afición hay, lo que no hay, claro, es dinero. Y lo de siempre, ¿no? Bueno, tenemos que buscarlo, pero bueno, gracias a vosotros, los patrocinadores, hay que seguir adelante con esta afición que es guapísima, y acarrea muchas cosas. Es una moda también, ¿no? Sí, es una moda, te sirve pues para ocio, te sirve pues para el uso diario. El scooter ahora mismo está en pleno auge para el tema de la gente del trabajo, con el tema de la crisis. Muchas familias que tenían dos vehículos, dos coches, eliminaron un coche, y con un coche y una moto pues están haciendo la función y es mucho más económica. Sí, sí, para circular por ejemplo por Gijón, por ciudad, ¿no? Por carretera, por donde se quiera con ellas. ¿Dónde tenéis la fábrica de Suzuki? Suzuki estaba aquí en Gijón, por desgracia, y ahora ya no está. Sí. Están fuera, están en Japón. Buah, como siempre. Bueno, y de allí también, ¿no? Volver, sí, para casa, ¿no? Sí. Alejandro, ¿te quedaría algo por decirme? Nada, que lo paséis bien, y que si queréis alguien venir a probar las motos, aquí estaremos durante toda la mañana. Y él lo diría a un amigo que tengo choriceta y tal, y mira, estamos para Madrid ya. Sin problema. Gracias. Nada, gracias. Sí. Gracias.